sábado 2 de septiembre, año 2023. Acá nos encontramos en la aducción, lo que es la tubería del sistema Tamanaco Valle de la Paz. Nuestro sistema Tamanaco. Bueno, cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, el ministro Marco Torri y el gobernador José Vázquez, donde hemos activado ya la segunda fase de rehabilitación de toda esta tubería. La segunda fase comprende lo que es la activación de dos cuadrillas de soldadura. Tenemos en este momento dos maquinarias tipo Jumbo acá en el sitio, realizando la reparación de más de 10 fugas de agua cruda que va hacia la planta potabilizadora y dar inicio a la sustitución de más de 300 metros de tubería de 30 pulgadas en el sector Maniral. Los trabajos de envergadura nos va a seguir permitir esta segunda fase dando mejoras a lo que es el servicio de agua en Valle de la Paz. Trabajo que nos permite recuperar el caudal o incrementar más el caudal en la planta potabilizadora sobre los 300 litros por segundo que ya tenemos y que nos va a permitir dar esa continuidad. Estamos buscando para seguir mejorando la distribución de agua en los diferentes sectores de Valle de la Paz. Bueno, esta hora de mes y medio que estamos ejecutando, que nos va a permitir tener estas mejoras. Nosotros venceremos.